En conferencia de prensa, el presidente municipal de San Baltasar, Chichicapan, Carlos Vázquez Royal, denunció hostigamiento político por parte de un grupo de pobladores, quienes lo acusan de un posible desvío de recursos del ramo 33. Nosotros decimos que no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos justificando de los recursos que llegan del ramo 33, fondo 3, fondo 4 y del ramo 28 que nos llega por parte de la Federación y del Estado. Entonces, no hay razón para que hagan eso. Mas, sin embargo, valiéndose de algunas mentiras que le están informando a la gente, dicen que nosotros no estamos desviando ese recurso. Carlos Vázquez explicó que con los recursos se han priorizado obras públicas en el municipio, enfocándose en la instauración de las escuelas públicas. Sin embargo, aseveró que son los excandidatos quienes se empeñan en agitar a la población con la finalidad de revocar a las autoridades en curso. Estuvieron allá compitiendo a Juan Pablo Vázquez Chincoya, a Arturo Rebollar Pérez y también a otros que tienen metidas las manos, como a Lucio Martínez Rebollar, a Faustino San Juan Rebollar, a Fidel Gómez, a Tranquilino Pérez, a Manuel Vázquez. Son los que andan alborotando a la gente. Yo le quiero pedir a la ciudadanía de San Baltasar Chichicapan, quiero decirles que nosotros estamos velando por los intereses del pueblo. Estamos con el pueblo, por algo salimos electos, confiaron la mayoría en nosotros. Ante la situación, Carlos Vázquez comentó que tiene contemplada una reunión con las autoridades gubernamentales para esclarecer la situación en la comunidad. Sobre la revocación de mandato que piden ellos, es anticonstitucional porque nosotros fuimos electos bajo el régimen de partidos políticos, por la planilla del PRI ganamos y creo que pues tenemos la mayoría, la gente confía en nosotros. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.